Test 1, 2. 1, 2, 3. Testing 1, 2, 1, 2. Testing 1, 2, 1, 2. Buenos días. Buenos días. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la pandemia del COVID-19 ha causado muchos cambios en nuestras vidas. Mientras el número de casos en nuestra diócesis ha aumentado drásticamente, quiero brindarles un breve reporte. 4 de los sacerdotes de nuestra diócesis están ahora en cuarentena. El lugar probable donde uno de estos sacerdotes contrajo el virus fue en una iglesia donde algunas de las personas en la misa no llevaban máscaras. Los otros 3 están en cuarentena debido al contacto con el sacerdote que se infectó en la misa. Nuestro clero y voluntarios están en primera línea, en contacto con el público. Todos los días nuestros protocolos les permiten realizar sus ministerios con mayor seguridad. Si usted se niega a usar una máscara en la iglesia, está poniendo a las personas en riesgo y no está siendo justo con nuestro clero y voluntarios. Menos clero significaría una reducción en la disponibilidad de los sacramentos para nuestro pueblo. En nuestra diócesis, requerimos que las personas usen máscaras o cubiertos faciales de tela cuando vengan a la iglesia, porque esto proporciona una capa de protección contra la posibilidad de que uno, infectado sin saberlo, pueda transmitir el coronavirus a otras personas del aire. Cuando las iglesias siguen nuestros protocolos de usar máscaras, mantener un distanciamiento social seguro, mantener las manos limpias y evitar el saludo de mano ha sido muy eficaz para prevenir la transmisión del virus. El llevar una máscara sobre la nariz y la boca no es agradable, pero tiene un propósito valioso por el bien de la salud pública y el respeto por el don precioso de la vida humana.
Por amor a nuestros hermanos y hermanas, aceptamos algunas inconveniencias personales para proteger a otros de cualquier daño. Usar una máscara durante una hora en la iglesia es un sacrificio muy pequeño en comparación con el último sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Gracias a ustedes por su cooperación con la norma del coronavirus de nuestra diócesis. Trabajemos y oremos juntos con un espíritu de paciencia y de amor. En el gozo del servicio de Cristo, Monseñor, Señor Obispo Michael Sis, que Dios me los bendiga y que tengan buen día. Buenos días. Bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Si nos están escuchando, bienvenidos a los que nos están escuchando en la red social y los que nos están escuchando aquí en sus carros, por favor pongan su estación en el radio 100.9 FM. La intención de la misa es para la gente de la parroquia. Y también para el alma de Efraín Medina, de parte de Petra de Venezuela. El himno de la entrada es Un Sacerdocio. Vamos a entrar en la presencia de Dios con nuestro celebrante principal, Padre David, junto con el diácono Nacho. Gracias y que Dios los bendiga. Una canción dedicada al Padre. Tienes un sacerdocio que nunca muere. Eres lágrima santa que da consuelo. Eres la luz de Cristo sobre la
día. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes celebrando la misa. Muchas gracias por sus oraciones, por mi salud y especialmente por mis ojos. Vamos a comenzar nuestra celebración con el poder de la cruz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y paz del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanas, hermanos, para disponernos a celebrar esos sagrados misterios, reconozcamos mis pecados y vamos a pedir perdón. Señor, Señor,
Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra a una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella. Y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y van a la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos el que teme al Señor y siga sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo. Serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Sea la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día. No de la noche y las tinieblas. Por lo tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos
y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. A otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 talento hizo un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuenta a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5 diciendo, Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, 2 talentos me dejaste. Aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo, Señor, yo sabía que eres hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y me fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí lo tienes. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado. ¿Por qué no entonces pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará. Aún eso, lo poco que tiene. Y a este hombre inútil, ese lo fuera a las tinieblas, ahí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. 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 Este fin de semana yo tengo unas pocas palabras para nosotros acerca de la identidad de nuestro Dios. Voy a comenzar de esta manera. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo. Dios es bueno. Es verdad. Nosotros hemos llegado a conocer a nuestro Dios como un Dios bueno. Pero en las Escrituras de hoy hay una descripción de Dios que le parece contradecir la bondad de Dios. Dios es
identificado como un ladrón. Pues en mi opinión, esa es una imagen extraña para usar para Dios. La imagen de un ladrón siempre ha tenido un significado negativo conmigo. Y sin embargo, yo sé que el Hijo de Dios, Jesucristo, es bueno. Pero en la segunda lectura de San Pablo a los Tesalonicenses, el Señor Jesús es descrito como alguien que viene como un ladrón en la noche. Y si nosotros miramos más de cerca el Evangelio, Dios es descrito como un ladrón. Nos dice que el maestro es aquel que cosecha lo que no ha plantado y recoge lo que no ha sembrado. Pues eso es lo que un ladrón hace. Es alguien que toma lo que no le pertenece. Hermanas, hermanos, valdría la pena de examinar este aspecto de la identidad de Dios como un ladrón. ¿Cómo aceptamos nosotros a un Dios bueno con el carácter de un ladrón? Déjenme compartir con ustedes una visión de esta parte de la identidad de Dios como ladrón que una amiga mía compartió conmigo. Mi amiga estaba cuidando a su papá cuando él tuvo una enfermedad terminal. Los doctores recomendaron a la familia que lo mantuvieran cómodo, porque no había remedio para su enfermedad. Bueno, mientras el padre estaba tratando de aceptar su situación, a menudo durante la noche se despertaba lleno de ansiedad. En realidad estaba aterrorizado. Mi amiga me dijo que ella odiaba a ver a su padre en esa disposición, con una mirada de terror en sus ojos. Ella haría todo lo posible para consolarlo, rezando el rosario a veces, o las oraciones de la Divina Misericordia. Y eventualmente el padre se calmaría y volvería a dormirse. Esto lo sucedió cada noche por varios meses. Parecía haber tanto temor dentro de su padre. Bueno, la noche que murió su padre, mi amiga no pudo estar allí durante la noche. En aquella noche fue su hermano quien estaba cuidando a su padre. Pero el hermano estaba durmiendo en otra habitación de la casa. Entonces, por la mañana, el hermano descubrió que su padre ya había muerto durante la noche. Él llamó, por supuesto, a los miembros de la familia para decirles. Y cuando mi amiga llegó a la casa, dijo que tenía miedo de ver la cara de su padre, porque ella esperaba ver una mirada de temor que había visto tantas veces antes durante la noche, cuando los temores de su padre se magnificaban. Pero, para su sorpresa, ella vio un semblante sereno. El padre tuvo una mirada de paz en su rostro. Él me dijo que le di cuenta que Jesús había venido como un ladrón en la noche. Pero no fue para robarle a su padre la vida. Era para robar la muerte de su poder. Era para quitar el temor que tantos experimentan cuando la muerte está cerca. El padre de mi amiga fue en paz, reclamado por la bondad de Dios. Pues, hermanas y hermanos, la muerte nunca fue parte del plan eterno del Padre Dios para la humanidad. Llegó a través del escogido del pecado, y a través del pecado vino el temor. Pero nada de eso pertenecía al plan original de Dios. Y así como un ladrón, Jesús vino a robar lo que no le pertenecía.
Como dice en la carta a los Hebreos, Jesús robó el poder de la muerte del maligno para librarnos del temor. Como un ladrón, Jesús viene al final de la vida para protegernos del poder de la muerte y llevarnos a la vida eterna. Pero también hay otra área donde Jesús irrumpe inesperadamente para quitarle lo que no le pertenece. Déjenme explicar a través de otra historia verdadera en la que yo estaba muy involucrado. Tuvo lugar hace unos años en otra parroquia que yo servía en el pasado. Una tarde me llamó una enfermera que trabajaba con hospicio. Quería que visitara a un paciente que tenía cáncer y que no tenía mucho tiempo a vivir. Pues yo descubrí que esta persona era católica por nombre, pero realmente no practicaba su fe. De hecho, no había estado en una iglesia católica durante años. Él fue descrito como un anciano amargado, con muy poca gente en su vida, sin familiares ni buenos amigos en la ciudad. Pues la enfermera dijo que ella estaba frustrada porque no podría romper la disposición dura de ese hombre. Bueno, por la tarde, cuando yo fui a ver a ese hombre, yo llevé los santos óleos para que al menos pudiera recibir el sacramento de los enfermos. Yo como sacerdote quería ungirlo. Pues yo entré en su casa y lo encontré en la sala de enfrente. Y me di cuenta de que estaba sufriendo con mucho dolor y no era capaz de moverse mucho. Y sí, era un hombre muy amargado. No hizo ningún intento de darme un saludo. Pues yo intenté en varias maneras de iniciar una conversación con él, sin éxito. Y después de unos 15 minutos de esos intentos inútiles, me despedí diciendo: Señor, volveré en unos días. Solo quiero que sepas que yo estaré rezando por ti. Y fue en ese momento que me dijo sus primeras palabras. Él me dijo en un tono bastante enfadado: Padre, yo puedo rezar por mí mismo. Si realmente quieres ayudarme, puedes sacar la basura y lavar los trastes. Desconcertado, yo respondí: Bueno, sí puedo hacerlo. Y así lo hice. Yo saqué la basura y lavé los trastes, pero después de terminar, él no quería ser ungido con los óleos sagrados. Entonces yo regresé unos 3 días después y de nuevo me aseguré de llevar los santos óleos para ungirlo. Yo entré en su casa y lo encontré en la recámara. Le pregunté cómo estaba y me dijo: Yo estoy bien, padre, pero mi fregadero está lleno de platos sucios. Y así lo estaba, casi al doble que mi primera visita. Y así de nuevo lavé los trastes. Y después todavía este hombre no quiso la unción. Cuando terminé, le aseguré que volvería en unos días. Y cada vez que yo iba a visitar a ese hombre, yo llevaba los santos óleos. Pero este hombre no quería el don de mi sacerdocio, ni de los sacramentos de la iglesia. Realmente, él quería una criada. Así que, eso es lo que yo me convertí. Incluso empecé a aspirar las alfombras en la casa. Esta rutina continuó durante unos 6 meses cada semana. Pero con el paso del tiempo, fue aumentando nuestras prácticas. Y la profundidad de nuestras conversaciones aumentó.
pero también su cáncer creció. Pues un día él me llamó y me dijo: Padre David, ¿me puedes dar una vueltecita para hacer una limpieza? Y realmente era un día lleno de deberes. Y si voy a ser honesto, no estaba de humor de hacer el papel de criada. Pero le prometí ir a verlo. De costumbre, llevé los óleos sagrados. Y cuando entré a la casa, él estaba sentado en la sala de enfrente. Y me di cuenta de que la casa estaba impecable, muy limpia. No había ni un solo vaso en el fregadero. El hombre sonrió y yo le dije: ¿Qué no dijiste que querías que hiciera una limpieza? Y él me dijo: Sí, necesito una limpieza. Me gustaría ir a la confesión y recibir los sacramentos de la iglesia, de la unción de los enfermos y de la Eucaristía. Ese es el tipo de limpieza que necesito hoy, porque mi alma ha estado sucia durante mucho tiempo. Pues en aquella tarde, el hombre confesó sus pecados y recibió los santos óleos y a Jesús en la Eucaristía. Y en aquel día en adelante, ese hombre comenzara a cambiar. Él estaba más tranquilo. Él estaba más en paz en el corazón. Y en sus últimos días, antes de morirse, la amargura había desaparecido. Hermanas y hermanos, yo fui a la casa de este hombre para que Dios pudiera usar mi don del sacerdocio. Y al fin, eso es lo que sucedió. Pero primero, tuve que lavar los trastes. La manera en que todo sucedió fue tan inesperada para mí. De hecho, en mi opinión, fue Jesús el ladrón quien irrumpió en la vida de ese hombre y para quitarle lo que no le pertenecía. Jesús había venido a quitarle los pecados, la amargura, la duda, la ira y el temor, para que este hombre pudiera experimentar la bondad divina de Padre Dios. La última historia que quiero compartir con ustedes en conexión con Jesús como un ladrón es acerca de una mujer que yo conocí hace unos años. Pues un día ella me llamó llorando tan fuertemente que casi yo no podía entenderla. Eventualmente se calmó un poquito y me dijo: Padre, alguien me ha robado. Alguien ha entrado a mi casa y ha robado todas mis cosas valiosas que yo he tenido por años. La plata, la china, las ollas. Todas las cosas que mis padres atesoraban y me dieron. Ha tomado todo, Padre. Pues yo fui a su casa y la encontré superada con pena. Y yo sabía lo mucho que esas cosas significaban para ella. Era la herencia de sus padres y así tenía un valor más profundo. Una de sus amigas me había dicho que algo así sería la muerte de ella. Y sin embargo, 6 meses después, ella vino a mi oficina para hablar conmigo. Y me sorprendió oír sus palabras. Ella me dijo: Padre, en un sentido, el robo era una de las cosas mejores que ha sucedido en mi vida. No lo realicé, pero yo estaba bien controlada por esas cosas. Tenía miedo a salir de la casa porque quería proteger mis cosas. Yo pasé la mitad de mi día limpiando la porcelana y poniendo un brillo sobre la plata. Fue una locura. La vida debería ser más. Yo pensé que moriría después del robo,
Pero yo he llegado a creer que estoy mejor sin todas esas cosas. Yo disfruto de la vida más ahora que nunca. Pues hermanas, hermanos, esta historia es otro ejemplo de cómo Dios ha actuado como un ladrón, irrumpiendo en la vida de una persona y quitando lo que les impide vivir verdaderamente la vida, según la voluntad de Dios, en su plenitud. Aunque al principio la mujer fue traumatizada, ahora ella está libre de vivir la vida más plenamente y con alegría. Hermanas, hermanos, las Escrituras tienen razón. Nuestro Dios es un ladrón. Él quiere robar las cosas que no prohíben vivir la vida con alegría en su plenitud. Dios viene inesperadamente para robar el temor, la ansiedad, el pecado, la amargura, la duda y la depresión. Incluso se ha conocido que robar cosas preciadas que se han llegado a ser más importantes en nuestras vidas de lo que debería ser. Lo hace para que experimentemos su bondad. Es verdad, nuestra imagen de ladrón puede tener un significado negativo, pero les propongo que si es Dios quien sea ese ladrón irrumpiendo en su vida, déjenlo, porque podría ser lo mejor que les ha pasado en su vida. Y cuando el robo de Dios haya tenido lugar, ustedes llegarán a saber de todo corazón, y aunque como un ladrón, Dios es bueno todo el tiempo, y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Amén. En verdad, nuestro Dios es tan bueno con nosotros. Vamos a renovar nuestra creencia en esta identidad profesando. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido de Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibo una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, poniendo nuestra confianza en la identidad de nuestro Dios, vamos a presentar nuestras peticiones. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor tenga misericordia de todos los ordenados, especialmente el Papa Francisco, nuestro Obispo Miguel y todos los sacerdotes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas aquellas personas que se encuentran sufriendo del coronavirus, que el Señor en su gran misericordia les conceda esa sanación corporal y espiritual que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedirle a Dios por todos los inocentes que han estado en medio de las guerras y por las familias que tratan de conseguir la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la confianza de los que pedimos en oración fiel,
nos será dado por nuestro Señor Dios amoroso. Roguemos al Señor. Rogamos, óyanos. Por nuestra comunidad y esfuerzo, por servir fielmente en la viña de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyanos. Ahora en silencio o en voz alta, en sus carros, pueden añadir sus peticiones con fe y confianza en la voluntad de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora vamos a pedir la intercesión poderosa de nuestra Madre Celestial rezando. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oren, hermanas y hermanos, que este sacrificio nuestro y el sacrificio de nuestras vidas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y del de nuestros santos. Amén. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio. Nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es el deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que nos quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en Él amabas.
Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado había perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te clamamos con los ángeles y los santos, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz y, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo congregue la unidad. ¿A cuántos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel y todos los pastores que cuiden tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Señor, acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección. Hoy rezamos específicamente por Efraín. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, Señor, admítolos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuando vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos de Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y tu gloria, por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo, rezamos en las palabras que Jesús nos enseñó. Estamos siempre libres de pecado y protegidos de toda privación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesús el Cristo. A tus apóstoles, la paz dejo, mi paz es hoy. No tengas en cuenta sus pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de nuestro Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz.
Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarde para vida eterna. Amén. Si no podría bajarse de su carro, nada más pongan sus luces de emergencia para así nosotros podemos saber que tenemos que ir a su carro para recibir el cuerpo de Cristo. Hermanos y hermanas, para todas aquellas personas que no nos pudieron acompañar en esta misa de estacionamiento, donde se encuentren, inclinen sus cabezas para recibir una comunión espiritual. Jesús mío, yo creo que tú estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Yo te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo en este momento recibirte sacramentalmente, entra al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si estuvieras allí y me uno completamente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Del amor.
el mejor regalo. Oremos. Alimentados con estos sagrados dones, te damos gracias, Señor. Imploramos tu misericordia para que, por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo que tenemos un anuncio de parte de los guadalupanos y guadalupanas. Oh, sí, me estaban diciendo que los guadalupanos y guadalupanas están vendiendo tamales. Y me dije que ya los levantan por la Tyler. Están a 14 pesos la docena o algo así. Están ricos. Muy agradecidos. Gracias de antemano. También, antes de salimos, queremos bendecir a las personas celebrando sus cumpleaños o su aniversario en la semana que viene. Si están celebrando estos días especiales, si pueden poner sus luces de emergencia o pueden tocar su bocina para así nosotros podemos saber. ¿Nadie está celebrando estos días especiales? Oh, ok. Ok. Entonces vamos a bendecir a esas personas. Señor Dios nuestro, que has conseguido a estos seres tuyos la gracia de esperar en ti, de experimentar tu bondad en el año pasado. Te bendecimos por haberles concedido abundantemente tus dones. Y te pedimos que vivan siempre con la alegría de un espíritu constantemente renovado en tu misericordia. Y que su conducta sea un hermoso ejemplo para todos. Que nosotros bendecimos a esas personas con el poder de la cruz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Feliz cumpleaños. Felicidades. Amén. También queremos seguir rezando por más vocaciones de la vida religiosa y la vocación sacerdotal. Vamos a rezar nuestra oración. Señor Jesús, así como llamaste un día a los primeros discípulos para hacerles pescadores de hombres, continúa también ahora haciendo resonar tu invitación. Ven y sígueme. Da a la juventud la gracia de responder prontamente a tu voz. Sostén en sus fatigas apostólicas a nuestros obispos, sacerdotes y personas consagradas. Da la perseverancia a nuestros seminaristas y a todo lo que están realizando una ideal de vida totalmente consagrada a tu servicio. María, Madre de la Iglesia, modelo de toda vocación, ayúdanos a decir sí al Señor,
que nos llama a colaborar en el diseño divino de la salvación. Amén. Cuando salen, por favor, siguen la guía y las instrucciones del equipo en el estacionamiento. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz a glorificar a Dios con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. Todos pasen un buen día. Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perseguidades y acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, pedimos suplicándote. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición.